Último participante del Open Talent Show. Tomito, ¿cómo se siente? Me siento sumamente emocionado y agradecido por este momento. ¿Algunas palabras antes de comenzar para darle las gracias a alguien? Claro que sí, quiero darle las gracias a mi familia, pero sobre todo a esa gente que está allá afuera viéndome en la televisión, quien son los responsables de que yo esté hoy aquí. Aunque no he tenido mis mejores noches, ellos se identificaron conmigo y me dieron la oportunidad de hoy estar en la final, y realmente de todo corazón se los agradezco. Muy bien. Tomito, luego que usted termine, vamos a abrir la votación en telemundopr.com y el público va a ser el que decide. Claro que sí. ¿Preparado? Preparado. Señoras y señores, último participante en el Open Talent Show por los $10,000. Con ustedes, Tomito Gándara. Sí. Si fui yo el que fallé, dime cómo puedo hacer para arrancarte de mi piel. Si fui yo el que fallé, dime cómo puedo hacer si ahora sé que estás con él. Si fui yo el que fallé. ¿Cómo dice? Es que la vida te da cosas y el destino te la quita cuando aprendes a querer, cuando más la necesitas. Tan duro vivir así, sentirme así. Siento que voy a morir y no sé qué hacer, ni imaginar quién falló. Fui yo que te hice mal, que no te valore, que no te cuide y que te fallé más de una vez. No sé qué hacer para demostrar que yo me arrepentí de hacerte tanto mal. Que no te cuide, que no te valore y que te fallé más de una vez. ¿Cómo puedo hacer para arrancarte de mi piel? Si fui yo el que fallé, dime cómo puedo hacer si ahora sé que estás con él. Si fui yo el que fallé. Dice, yo entiendo que cada relación tiene sus conflictos, aunque intentamos de que el amor siempre salga invicto. Pero en mi caso es muy distinta la situación, que hasta he llegado a pensar que no tiene solución. Y no sé qué hacer, ni imaginar quién falló. Fui yo que te hice mal, que no te valore, que no te cuide y que te fallé más de una vez. No sé qué hacer para demostrar que yo me arrepentí de hacerte tanto mal. Que no te cuide, que no te valore y que te fallé más de una vez. ¿Cómo puedo hacer para arrancarte de mi piel? Si fui yo el que fallé, dime cómo puedo hacer si ahora sé que estás con él. ¿Cómo dice? Si fui yo el que fallé, y el que fallé fui yo. Vuelve mi amor, que yo sin ti me vuelvo loco. Tomito Gándara, de Humacao, Puerto Rico. Gracias, Puerto Rico gana. Gracias a la producción. Agradecido, Dios. Eso es así. ¡Tomito! Éxito, Tomito. Muchas gracias. Pase por allá. Ahora sí, todo el mundo a votar. Entra a telemundopr.com. ¿Quién se lleva los $10,000? Entra ahora mismo, telemundopr.com. Míralos ahí. José Figueroa. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no. Si fui yo el que fallé, ¿quién se lleva los $10,000 hoy? Dime cómo puedo hacer para arrancarte de mi piel.
si fui yo el que falló. Qué difícil está esto. Ya mismo le digo quién se lleva los $10,000. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico. Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr, mira, llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico. Ven y participa y envía la palabra carro al 787-420-9020. Se fue el otro carro y ya trajimos, mira, un 2022 cero milla. Ay, ay, ay. El Toyota JD 2020. Está espectacular. El Toyota Corolla 2022. Ave María, gracias a nuestra buena gente de Café Oro, que le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Café Oro. Y este juego lo vamos a hacer diferente. Lo vamos a hacer más entretenido. Si a usted le gustaba este juego, ahora le va a gustar más porque es en pareja. Puede venir con su esposa, con su esposo, con su hija, con su hijo, con mamá. En parejas. Y entonces, yo tengo las primeras participantes. Charlotte, al micrófono, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y qué es Yara de usted? Ella es mi hija. Ella es su hija. Mi nena. ¿Tu nena? Muy bien. ¿Yara, cómo está? Hola, todo bien. ¿Y cuántos años usted tiene, Yara? 18. 18 años. ¿Ya entró a la universidad? Sí. Muy bien. ¿Qué va a estudiar? Educación física adaptada. Ah, perfecto. Muy bien. Charlotte, ¿usted se siente orgullosa de Yara? Sumamente orgullosa. Qué bueno. Charlotte, yo voy a hacer las preguntas igual que el otro concurso, pero ahora las dos tienen que estudiar. Ajá. Y lo hacemos en pareja para que sea más divertido y a la misma vez compartan. Ahora usted va a tener muchas horas para compartir con Yara porque tienen que practicar las dos. Igual las parejas que vengan de esposa y esposo o novios o hermanos tienen que unirse para estudiar. Y a ver quién se gana ese carro. ¿Para quién sería el carro, Charlotte? Es para las dos, pero... ¿Para las dos? Ajá, para la chica principalmente. ¿Para la chica principalmente, que va para la universidad? Sí. Si no, usted la lleva y la trae, estamos ahí. ¿Verdad? Por eso es, porque ella es atleta y los entrenamientos son en Salinas. Ella es atleta y los entrenamientos son en Salinas. En Bayamón y pues... Así que tiene que correr mucho. Sí, y pues... Y ese carro cero milla viene. Bueno, buena suerte a las dos chicas. Gracias. Vamos a comenzar. Buena suerte. Comenzamos hoy la nueva temporada por nuestro primer carro. Primera pregunta, las dos pueden contestar o las dos pueden consultar. ¿De qué color es la ropa de jugador de esgrima? A, blanca. B, negra. A. A, blanca. Y eso es correcto. Próxima pregunta para las dos. ¿En qué país nació el cantante Juan Luis Guerra? A, Estados Unidos. B, República Dominicana. B. B, República Dominicana, eso es correcto. Pueden consultar, ¿ok? Es importante porque si la dices rapidito y falla, puedes consultar con tu mamá. Siempre hay que hacerle caso a las mamás, ¿está bien? Y a papá. Muy bien. Próxima pregunta para las dos, madre e hija. ¿En qué continente predomina el puma? A, América. B, África. B, África. B, África. Y eso es incorrecta. La correcta era A, América. Próxima pregunta para las dos. Si estás mirando hacia el norte, ¿cuál es el punto cardinal que está a tu derecha? A, el este. B, al oeste. A. A, el este. Y eso es correcto. Próxima pregunta. Charlotte, contésteme esa para usar el micrófono, fíjese. ¿De la revolución de qué país formó parte Pancho Villa? A, España. B, México. 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 ¿Lo consultó con su hija? Ella me dio la... Ok. México. Y eso es correcto. México.
son bromas. La que quiera contestar se sienta en la que quiera. Aquí no es una y una, es la que quiera, ¿está bien? Sí pueden consultar. Próxima. ¿A qué personaje interpretaba la actriz María Antonieta de las Nieves en la serie de televisión El Chavo del Ocho? A la Chilindrina, B, Doña Florinda. A la Chilindrina. Y eso es correcto. ¿Cómo se sienten? Bien. Lo hicieron muy bien. Yo las veo mañana. Seguimos por el carro 2022. Vamos a una pausa y le digo quién ganó el Open Talent Show, los $10,000. Vengo rápido. JD, ¿quién gana hoy? Esto está cerrado, señores y señores. Entra ahora y vota a telemundopr.com. ¿Quién se lleva los $10,000? Será José Figueroa. Camili Rodríguez. ¿O será José Tomito Gándara? Entra y vota por el ganador de los $10,000 en telemundopr.com. Dime cómo puedo hacer para arrancarte de...